del concurso Miss Sudamérica 1988. Bienvenidos al escenario del Teatro Segura de nuestra capital, Lima, Perú, donde esta noche vamos a elegir a Miss Sudamérica 1988. Así es, queridos amigos, nos encontramos todos muy entusiasmados con la participación de las 9 mujeres más bellas del continente y gracias a la transmisión de Frecuencia 2. Tenemos la participación para ustedes de Pimpinela, Mache y un gran show artístico. Volvemos luego de unos mensajes comerciales. Permiso. Así es, amigos, en la noche de Miss Sudamérica 1988 vamos a iniciar el desfile individual en traje típico de nuestras bellas visitantes. Y luego de esta presentación, el jurado tendrá la difícil tarea de elegir no solamente el mejor traje típico sudamericano, sino también por quien el mejor lo lleva. Esta votación contará para el fallo final. Pues bien, vamos a iniciar esta presentación individual en traje típico con Miss Argentina. Miss Argentina es la señorita Claudia Gabriela Pereira. Con tinaja en mano, recogía agua del río y luego llevaba sobre la cabeza.
Es un traje diseñado por Gloria de Limpias y confeccionado por Marcelo Sanabria. Invitamos a este escenario a la señorita Brasil, Isabel Cristina Beduski. Miss Brasil luce un traje típico muy exótico y, como pueden apreciar, lleva un majestuoso sombrero. Miss Colombia en el escenario del Teatro Segura. Señorita Rosa Inés Mora. Miss Colombia escogió el traje de Cleopatra para representar el carnaval barranquino de su país. Es un diseño del famoso Edgar Pérez de Colombia, quien lo confeccionó en plumas de avestruz. Y ahí la perfecta representación de la diosa aborigen de la cultura prehistórica del Ecuador. Ella viste un traje típico de aquella época. Pertenece a la cultura Valdivia, a la Cuambala, descubierta gracias a los trabajos explorativos de la ciencia arqueológica. Señorita Marta Acosta. Miss Paraguay representa a la diosa india guaraní, Anaí. Está confeccionado en plumas de ñandú natural del charo guaraní. Luce también collares de semillas y especias de la flora paraguaya colgando brillante por todo su cuerpo las pequeñas plumas. Vamos a desfilar en la pasarela del Teatro Segura a la señorita Perú, Katia Escudero. Nuestra señorita Perú luce un traje costeño de marinera limeña, elaborado en encaje blanco con los colores representativos de nuestra patria. Señorita Carla Trombotti. Miss Uruguay con un traje que representa al gaucho uruguayo. Son cuatro prendas en cuero procesado con aplicaciones de cuero metalizado. Lleva top, pantalón, chaquetilla y pollera. El sombrero chambergo adorna su cabeza. Este ramillete de hermosas muchachas sudamericanas, Miss Venezuela, señorita Maribel Rey. Miss Venezuela lleva una fantasía de liqui liqui venezolano. Es un traje de faena utilizado por los llaneros. Está confeccionado en licra con adornos de canutillos, lentejuelas y flequillos que forman flores artísticas. Queremos invitar a la señora Joyce Kerman, coreógrafa oficial del concurso Miss Brasil, que nos visita en esta oportunidad, en este Miss Sudamérica 1988, para que le entregue flores típicas de nuestro país
de Perú, a la candidata elegida como Miss Traje Típico Sudamericano. Inés, por favor. El mejor traje típico es el de Miss Brasil. Un aplauso para Miss Brasil, Miss Traje Típico Sudamericano. Miss Brasil a desfilar en esta pasarela del Teatro Segura de nuestra capital. Ella es Miss Traje Típico Sudamericano, recibiendo el caluroso aplauso del público asistente. Gracias, Miss Brasil. Miss Traje Típico Sudamericano. El traje típico que representa a la hermana nación de Brasil. Y con esta elección hacemos una pequeña pausa. Volvemos luego de unos apropiados mensajes comerciales. Todas nuestras bellas candidatas al título Miss Sudamérica 1988 y la producción que organiza este evento, realizamos un pregrabado en el Hotel El Pueblo con la finalidad de que ustedes y nosotros conozcamos un poquito más acerca de ellas. Adelante con el video. Es para mí un gran honor presentar a la mujer más bella de mi país, Miss Perú 1988, Katia Escudero, con 1,70 m de estatura, 92-62-92. Katia, hace una semana fuiste elegida Miss Perú 1988 y me imagino que cambió tu vida radicalmente. Pues sí, radicalmente es la palabra precisa. En realidad, tú sabes, yo soy un estudiante de medicina del quinto año de facultad y pues mi vida ha estado un poco destruida entre los libros, el hospital y parcialmente hago modelaje. Amigos televidentes, nos encontramos junto a Miss Argentina, Claudia Pereira, con unas medidas de 90-60-87. Claudia, tengo entendido que tú has participado en otros certámenes de belleza en tu país, localmente. ¿Es así? Es así. Sí. He participado en dos concursos, uno para Miss Costa Internacional. Yo quedé segunda finalista, por lo tanto, no pude viajar, pero es una experiencia muy linda porque me dio la oportunidad en este concurso que me falta en Miss Argentina, de ya tener una experiencia con todas mis compañeras. Me acompaña la exótica Miss Colombia, Rosa Inés Mora, 1,70 de estatura y medida 90-61-90. Según tu cédula de inscripción, estudias química. ¿En qué universidad? Cuéntanos un poco de esto. Mira, yo estudio tercer año de química en la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. ¿Y tú representas justamente a Santander? Exactamente, yo represento a Santander y en estos momentos a toda Colombia. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? De Colombia, es toda bella, pero en especial Cartagena. Me siento orgullosa de estar aquí en este país tan bello y realmente no quisiera regresar, pero me toca. Me acompaña la señorita Marta Acosta, flamante Miss Paraguay, 1,72 de estatura, medidas 88-65-90. Miss Paraguay, bienvenida a este certamen Miss Sudamérica 1988. Cuéntenos primeramente cómo fue la elección en su país. La elección en mi país este año creó mucha expectativa, puesto que generalmente se suelen presentar solamente candidatas de Asunción y este año se han presentado candidatas a los distintos pueblos, totalizando 22 concursantes. Bueno, yo trabajo en el Departamento de Relaciones Públicas de la Dirección General del Turismo y también hago modelaje pasarela y corto publicitario. Me acompaña una belleza morena impresionante. Ella es Maribel Rey, Miss Venezuela, 1,75 de estatura e impresionantes 90-60-90. Maribel, bienvenida a nuestro país y a este Miss Sudamérica. Quisiéramos saber cómo es que Venezuela te envió como concursante, como representante de Venezuela a Miss Sudamérica. ¿Cómo no? Lo que pasa es que la Miss Venezuela, la que normalmente viaja al Miss Sudamérica, se encuentra en estos momentos
con muchísimas ocupaciones, muchísimos compromisos. Por lo tanto, la organización Miss Venezuela consideró conveniente mi representación dentro de Miss Sudamérica. En tu cédula como Miss Venezuela hemos leído que estudias Derecho, Abogacía, Leyes, le llaman ustedes. ¿Cómo así decidiste estudiar esta carrera? Bueno, en realidad estoy comenzando, pero en el poco tiempo que llevo me gusta muchísimo. Además, tengo muchas personas mías llegadas que ejercen la carrera y de verdad me he tratado de involucrar con ellos y es algo que de verdad me gusta muchísimo. Espero poder graduar y salir adelante. Miss Uruguay, Carla Trombotti, con unas medidas 90-61-90. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí? Cuéntanos un poco de tu país, de tu gente, de tu pueblo, de Punta del Este, que hasta ahora no lo conozco y me encantaría conocer. Bueno, te voy a contar que mi país es un país muy chiquitito, se llama República Oriental del Uruguay, tiene aproximadamente 3 millones de personas, pero con un corazón muy, muy grande. Y como tú dices, uno de nuestros mayores atractivos son las playas. Tenemos playas para el lado del oeste, playas hacia el lado del este. Uno de los balnearios más conocidos internacionalmente es Punta del Este, donde funciona, digamos, en su mayor potencia durante el verano. Pero es muy lindo, se conoce gente de todos lados, muy bonito. Miss Brasil, Isabel Cristina Beduski, 1,73 de estatura, 89-62-90. Bienvenida, Miss Brasil. Gracias. ¿Cómo fue el concurso Miss Brasil? ¿Cómo fue el concurso Miss Brasil? Fue muy bom. A organización fue ótima. Participaron 27 candidatos. Recibí aproximadamente 20 mil dólares en premios. 20 mil dólares en premios, fabuloso. La organización fue impecable, según nos cuenta Miss Brasil. Y para mí es una emoción indescriptible. Usted viene de Santa Catalina. ¿Cómo es este estado? Santa Catalina es muy bonito. Aproximadamente existen 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes, sí. Es un estado muy bonito de Brasil. Sí, existen bellas playas, un litoral catarinense muy bonito. Y gustaría de convidar al pueblo Perú que si forem al Brasil, que visiten Santa Catalina, que será muy bien recibido. Santa Catalina tiene un litoral precioso, es un estado maravilloso y Miss Brasil, así como se siente muy bien entre nosotros, nos invita. Estoy invitado a Santa Catalina, me voy corriendo. Es Miss Brasil, 1988, representante del estado de Santa Catalina, donde predomina la colonia brasilero, italiano, alemana, ¿verdad? Gracias Isabel Cristina Beduski, mucha suerte en Miss Sudamérica 1988 y por supuesto en Taiwán, en Miss Universo. Gracias, un beso para todos, pueblo de Perú. No necesita mayor traducción ese beso. Gracias de nuevo. Cecilia Pozo, Miss Ecuador, con unas medidas impresionantes. 90-61-90. Cecilia, Ecuador tiene como patrimonio nacional las Islas Galápagos. ¿Has estado ahí? Sí. Por suerte, pude estar 2 meses a las Islas Galápagos y sinceramente es un tesoro. Son islas en las que cada una tiene una característica distinta. Se pueden encontrar focas, tortugas, aves. Es algo increíble, arena de coral. Y pasarse y hasta solo 3 días es como vivir un mes en un paraíso. Es sinceramente patrimonio nacional y un tesoro para el Ecuador. Estoy en cuarto año de economía, me falta un año para graduarme y si Dios quiere, quisiera estudiar luego diplomacia para poder seguir representando como hasta ahora al Ecuador. Y trabajaba en una compañía de reaseguros hasta justamente antes de venir acá al concurso. 1,70 de estatura, 90-60-90 son las medidas anatómicas de la flamante Ana María Pereira, Miss Bolivia, a quien le damos la más cordial bienvenida a este Sudamérica 1988. Ana María, ¿qué sentiste la noche en que dijeron Miss Santa Cruz, Ana María Pereira, es Miss Bolivia? Me sentí muy feliz, maravillada de saber que iba a representar a Bolivia en el exterior y en este hermano país como es Perú, en este Miss Sudamérica. No solo iba a ser la embajadora de la belleza, sino más que todo la mensajera de paz y confraternidad entre mis hermanos países.
Sabemos que estudias comunicaciones. Sí. ¿Cómo es tu carrera? ¿Qué esperas de ella? Bueno, mi carrera es tan amplia, por eso es tan linda, tiene tantos campos. Yo, por ejemplo, me voy a especializar en televisión. Tal vez en poco tiempo tenga mi propio programa de televisión. A ver, ojalá. Sus billboards del sur de la Florida están... Este es el certamen Miss Sudamérica 1988. Ahora sí, amigos, la parte que todos estamos esperando. La presentación individual en traje de baño de las más bellas muchachas sudamericanas. Empezamos con Miss Argentina. Miss Argentina, la señorita Claudia Pereira. 1,73 m de estatura. Medidas 87, 60, 90. Miss Argentina tiene 24 años, habla inglés y, como pueden apreciar, es toda una modelo profesional. Miss Bolivia. Miss Bolivia, la señorita Ana María Pereira. 1,70 de estatura. Medidas perfectas. 90, 60, 90. Miss Bolivia tiene 19 años. Es estudiante de periodismo y comunicaciones. Segura. Miss Bolivia cede el paso a la señorita Brasil, Isabel Cristina Beduski. La señorita Brasil mide 1,73 m de estatura. Medidas 89, 60, 90. La bella Miss Brasil tiene 18 años. Es modelo fotográfica y manequén internacional. Invitamos a nuestro escenario a la señorita Colombia, Rosa Inés Mora. Miss Colombia tiene 1,68 de estatura. Medidas 90, 61, 90. Miss Colombia tiene 22 años y cursa el tercer año de Ingeniería Química. Gracias, señorita Colombia. Invitamos a nuestro escenario a Miss Ecuador, señorita Cecilia Pozo. La bellísima Miss Ecuador, que ha participado ya en varios certámenes de belleza, mide 1,75 m de estatura. Tiene 22 años. Sus medidas, 90, 60, 90. La señorita Cecilia Pozo estudia economía, habla alemán e inglés. Gracias, Miss Ecuador, participante en Miss Sudamérica 1988. Invitamos a la señorita Paraguay, ella es Marta Acosta. La señorita Costa tiene 1,72 m de estatura, 18 años de edad, sus medidas 88, 65, 90. La señorita Paraguay trabaja en la Dirección General de Turismo de Asunción.
Y ahora invitamos a nuestra representante, Miss Perú, señorita Katia Escudero. Katia Escudero, 1,70 m de estatura. La señorita Escudero tiene 24 años, sus medidas, muy bien proporcionadas por cierto, 92, 62, 92. Katia estudia medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La bella Katia fue elegida en nuestro país Miss Playa en 1984. Y ahora invitamos a Miss Uruguay, señorita Carla Trombotti. Miss Uruguay tiene 21 años de edad. 1,78 m de estatura. Medidas 90, 61, 91. La señorita Trombotti es bachiller en economía. Está la emoción que tengo que aclarar que es bachiller en ingeniería. Cariñosamente la llaman Bonnie en su país. Ella es Miss Venezuela, Maribel Rey. Bonnie para todos los amigos. Miss Venezuela, 21 años de edad. Medidas perfectas, 90, 60, 90. La señorita Venezuela estudia Derecho. Además de estudiar leyes, habla inglés. Todas nuestras bellas candidatas han sido peinadas por Choco y maquilladas por Pepe. Los trajes de baño son de Stars. Este fue el desfile individual y ahora las tenemos en un desfile en grupo a todas nuestras bellas candidatas. Adelante, señoritas, las mujeres más bellas de nuestro continente que postulan al título Miss Sudamérica 1988. En su desfile, el traje de baño. En un desfile en conjunto ante el jurado calificador, las mujeres más bellas de Sudamérica. Y para todas ellas, un fuerte aplauso. Frecuencia 2 organiza Miss Sudamérica 1988. La selva peruana fue el marco más sugestivo para acoger la belleza y garbo de la mujer peruana en el concurso Miss Perú 1988. Todas las chicas estuvieron preparadas y capacitadas por el Instituto de Carmen Pomar.
El resultado final del certamen colocó a Miss Amazonas como cuarta finalista. Miss Arequipa, tercera finalista. Miss Lima, segunda finalista. Miss Piura, primera finalista. Y a Katia Escudero, Miss La Libertad, flamante Miss Perú 1988. Con ustedes nuestro pianista Humberto Sierra Alta. Confeccionado en seda laminada y seda raso blanco, bordado en lentejuela blanca y cantillo bien ceñido al cuerpo. Este diseño de Sonia de Gil termina en una elegante cola. Están peinadas por Choco y maquilladas por Pepe.
Rosa Inés Mora. Traje diseñado por Edgar Pérez, de Colombia. La tela es de color piel. Se confeccionó inspirándose en Greta Garbo. Lleva drapeado de canutillos y mostacillas doradas. El escote ha sido bordado en pedrería, lo mismo que la parte trasera. Paraguay, Marta Acosta. La señorita Paraguay lleva un precioso vestido, color rojo, detalles de rosetones en pedrería, que cuelga de un brazo, pétalos de muselina y el toque de gracia le da la voluminosa cola con la cual se desplaza graciosamente. Miss Uruguay, diseño
lleva un precioso traje de seda raso tornasolado, cuyos colores van en degradé del plata al violeta. En el borde del escote se observan pétalos aplicados en los mismos colores del vestido. Las candidatas están peinadas por Choco y maquilladas por Pepe. Maribel Rey. Como ustedes pueden apreciar, a Miss Venezuela le encanta el fucsia. Su traje de noche fue diseñado por Margarita Sinteblon. También es en ese color, todo bordado en canutillos, lentejuelas y espejos en forma de rombos. El traje pesa más o menos 4 kilos. Desde el escenario del Teatro Segura de nuestra capital, Lima, Perú, un momento decisivo. La elección de las cuatro finalistas al certamen Miss Sudamérica 1988. Si los miembros del jurado tienen ya la decisión, por favor. Vamos a ver el resultado del jurado con las cuatro finalistas del certamen Miss Sudamérica 1988. El señor Robin Vargas, secretario del jurado de Frecuencia 2, entrega en este momento el veredicto de los jueces de este evento. Vamos a ver, gran emoción y suspenso en el escenario del Teatro Segura de nuestra capital. Acá tengo un sobre con cuatro preguntas para las finalistas sin orden de méritos. Primera finalista, Miss Brasil, señorita Isabel Cristina Beduski. Repito, sin orden de méritos. Segunda finalista, la señorita Cecilia Pozo, Miss Ecuador. Tercera finalista, la señorita Uruguay, Carla Trombati. Cuarta y última finalista de este Miss Sudamérica 1988, Bonnie Rey, Maribel Rey, Miss Venezuela. Ellas son las cuatro finalistas para el certamen Miss Sudamérica 1988. Los señores miembros del jurado me han enviado un sobre con cuatro preguntas, una para cada una. Perdón. Ahora sí. Vamos a invitar primero a la bellísima Miss Brasil, Isabel Cristina Beduski. ¿Voy a hablar portugués? Sí. Okay.
¿Cómo ha cambiado su vida desde que ha sido coronada reina de su país? ¿Vos me entiende? Repite, por favor, despacio. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que fue coronada Miss Brasil? ¿Cómo? ¿Cómo cambió su vida? Su vida cambió. Usted fue Miss Brasil, sí. Coronada Miss Brasil, y su vida ha cambiado. Es un falo portugués. Sí. ¿Vos me entiende? Yo... Vamos a invitar... No, no, no. ¿Eh? Sí, vamos a invitar a la señorita Joyce Kerman, coreógrafa oficial de Miss Brasil, que nos servirá ocasionalmente de intérprete. Por favor. ¿O qué mudó en su vida el concurso Miss Brasil? Ah, sí. ¿Ahora? Obrigado. Mudó mucha cosa. Yo fiquei encantada, maravillada. No esperaba que acontecesse. E agora, de agora em diante, eu pretendo visitar todos os países, como agora é a primeira vez que eu venho, eu saio do meu país e vou continuar visitando vários países, levando a minha alegria, beleza a todos os povos carentes e todos os lugares. E... Miss Brasil, vamos a fazer uma tradução, maravilhada, feliz... feliz de poder visitar muchos países desde que ha sido coronada Miss Brasil. Por favor. Sí. Y gostaria de falar que cuando llegué aquí, fui muy bien recibida por todo el pueblo peruano. Gostei mucho de aquí. Y tengo certeza que cuando todos los lugares que yo visitar, yo voy a ser muy bien recibida como fui aquí. No necesita mayor traducción. La belleza de Miss Brasil. Gracias, Isabel Cristina Beduschi. Muito obrigado, Miss Brasil. Vamos a invitar ahora a la señorita Miss Venezuela, Bonnie Rey. Maribel Rey, para todos sus amigos. Qué maravillosos ojos tiene Miss Venezuela. ¿Cuál ha sido el acontecimiento más importante que ha vivido y por qué? Yo creo que en la vida muchísimos acontecimientos muy importantes. De repente, en este momento, el que me puedo acordar, bueno, no es tan lejos, está en este mismo momento, el participar en este concurso es para mí de verdad un honor, es un orgullo. Fue un triunfo ya el hecho de estar aquí. Creo que eso ha sido uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, porque la experiencia que estoy recibiendo, tanto a nivel... de trato de personas, el calor que estoy recibiendo del pueblo peruano, forma parte de una experiencia nueva, de verdad, invalorable. Muchísimas gracias. Invalorable la presencia de Miss Venezuela en el escenario del Teatro Segura, finalista en este Miss Sudamérica 1988. Gracias, Venezuela. Invitamos a la bellísima Miss Uruguay, Carla Trombotti, finalista también de este certamen. Miss Uruguay, ¿qué considera usted es lo más positivo de este certamen Miss Sudamérica? Bueno, por supuesto, la experiencia que cada una de las chicas toma, el intercambio cultural que existe, el país hermoso en que estamos, que conocemos, y además el afirmar todas las condiciones latinas y sudamericanas, por supuesto. Muchas gracias, un beso para todos. Gracias, Miss Uruguay. Invitamos ahora a la bellísima Miss Ecuador. Señorita Ecuador. ¿Qué haría usted por los niños? La pregunta dice, ¿qué haría usted por los niños del mundo? Yo quisiera permitirme variar la pregunta y preguntar, ¿qué haría usted por los niños de su país? Bueno, ante todo, muy buenas noches y gracias por la oportunidad que tengo de compartir esta noche y de poder saludarles directamente. La pregunta que tú me haces es una pregunta lindísima. Al elegirme a mí, Miss Ecuador, el año anterior, me encaminé especialmente hacia los niños. Pienso que ellos son el futuro, no solo de mi país, sino del mundo entero. Y hay que guiarlos, hay que ayudarlos en su cultura, en su forma de vida. Y un sacrificio, cualquier sacrificio que se haga, esfuerzo, vale la pena a cambio de una sonrisa de ellos. Gracias. Fueron las palabras de Miss Ecuador. Muchas gracias.
la belleza sudamericana a través no solo de nuestras cuatro finalistas, sino de nuestras bellísimas nueve representantes. Las cuatro finalistas, por decisión del jurado, de nuestros señores jueces, recae para Miss Brasil, Miss Venezuela, Miss Uruguay y Miss Ecuador. Felicitaciones y nuestro agradecimiento muy personal de nuestro país por esta bienvenida, por esta noche triunfal, por esta noche de la belleza, por esta noche de Sudamérica. Volvemos con la gran final de Miss Sudamérica luego de unos mensajes comerciales. Permiso. Ahora sí, amigos, desde el escenario del Teatro Segura de Lima, Perú, directamente para nuestro país y varios países sudamericanos, esperamos el fallo definitivo del jurado. Momentos de gran suspenso en nuestro escenario para saber quién es Miss Sudamérica 1988. Silvia, nuestra modelo, con el resultado definitivo del jurado. Gran emoción en el Teatro Segura. La gran final del título Miss Sudamérica 1988. Tercera finalista. Miss Ecuador, Cecilia Pozo. Debemos agradecer al señor César Linares por las bellísimas flores que obsequió a todas las Misses. Asimismo, agradecemos al Hotel Sheraton de nuestra capital, sede oficial del concurso Miss Sudamérica 88. Ahora sí. Segunda finalista. Miss Venezuela, Maribel Rey. Tenemos a la señorita Carla Trombotti de Uruguay y a Isabel Beduski de Brasil. Quiero invitar a este escenario a la señora Nomi de Ipcher, representante de Frecuencia 2, quien será la feliz encargada de coronar a nuestra Miss Sudamérica 1988. La primera finalista, Carla Trombotti, Miss Uruguay. Por lo tanto, Miss Sudamérica 1988 es Isabel Cristina Beduski de Brasil. Miss Brasil, Isabel Cristina Beduski, 1,73 m, con medidas 89-60-90, 18 años. Modelo fotográfica y maniquí internacional. La señora Nomi de Ipcher corona a la flamante Miss Sudamérica 1988, la señorita Brasil. Modelo fotográfica, maniquí internacional. Invitamos a desfilar a la flamante Miss Sudamérica 1988. La corona, banda y cetro ha sido diseñada por Vicente Reyes de los Santos. Miss Brasil, Miss Sudamérica 1988. En una transmisión de Frecuencia 2 para Perú y Sudamérica. Miss Brasil recibe en este momento el aplauso del público asistente al Teatro Segura de nuestra capital y la felicitación de todas sus compañeras. Miss Brasil, María Cristina Trombotti. Miss Brasil, Miss Sudamérica 1988, se hace acreedora a un fabuloso collar de oro y brillantes que la coordinadora general del certamen, señora Gina Escamarone, colocará en este momento. Gina, adelante. Es Miss Brasil, la flamante Miss Sudamérica 1988. Inés. Así es, Horacio, me siento tan entusiasmada y tan emocionada. Miss Brasil, coronada como Miss Sudamérica 1988, está recibiendo en estos momentos de Gina
un hermoso collar de oro con brillante. Una brillante, a propósito, transmisión de Frecuencia 2, el canal de la belleza. Invitamos a un último paseo a Miss Sudamérica 1988. La pasarela del Teatro Segura, teatro oficial de nuestra capital. Es la pasarela de Miss Brasil, Miss Sudamérica 1988. Los reporteros gráficos de nuestro país, en este momento en una sesión fotográfica con la flamante Miss Sudamérica.